Uno, dos, uno, dos. Así se me oye mejor, ¿no? Y yo me gasto menos la garganta y sí, tengo más garganta y me dura más, para el resto de los días. Bueno, vamos a ver. Yo, la primera vez que estuve aquí fue en septiembre de 2013, del año pasado, cuando me invitó a su casa, Aida. ¿Dónde está Aida? Ella me trajo, ya pasado varios meses, y estuvo en mi grupo de investigación. Ella trabajaba en otro grupo de investigación, pero comía y hacía vida de familia en el mío. Y entonces nos hicimos muy amigos, ¿no? Y luego, cuando yo estaba aquí en México haciendo cosas, ella me invitó aquí a Monterrey, a su casa. Y habló con esta institución, con el tecnológico, para que me invitara a dar una conferencia, y entonces me invitó a dar una conferencia aquí, que di en septiembre, pero solo para profesores, porque era un día de fin de semana que no había estudiante. Me pilló además un huracán que duró 4 días. No pude salir de su casa más que un día. Y bueno, pero el día que salí de su casa y vine y di la conferencia, conocí a Ana Laura, y entonces conocí a Ana Laura, conocí a Rafael. ¿Dónde se ha sentado Rafael? Ya se ha ido. Ah, estás allí arriba. Bueno, y veréis, nos hicimos amigos y luego quedamos en que yo volvería aquí ahora para dar un curso o un seminario, no sé cómo le llamáis, sobre la historia cultural del humanismo, ¿vale? Y entonces, después de aquellas conversaciones, pues ya Ana Laura y yo estuvimos intercambiando correos para fijar el momento, el día, la estructura, la organización de esto, y ya pues esto está aquí, ¿no? De manera que yo estoy muy, muy, muy contento de estar aquí, porque me hacía mucha ilusión venir. Os veréis. Bueno, yo, para mí es un honor muy grande dar unas conferencias en el Tecnológico de Monterrey, que es una institución muy famosa mundialmente, y en España es muy famosa. En España el Tecnológico de Monterrey tiene más prestigio que la universidad, que una universidad española, y más que la UNAM, De manera que para mí venir al Tecnológico de Monterrey invitado y dar unas conferencias a vosotros, pues es un honor muy grande, Eso que lo sepáis. Que lo sepáis quiénes me habéis invitado, o sea que para mí, que el honor es mío, vamos, ¿no? El honor es mío realmente, por el prestigio que tiene esta institución, ¿no? Y por eso, de todas formas, que sepáis que eso es lo que pensamos y sabemos y sentimos del Tecnológico de Monterrey en España, ¿eh? Por lo tanto, yo os agradezco mucho esto, la invitación, porque el que resulta como dignificado soy yo. O sea, yo pondré mi currículum y dio un curso en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, currículum, porque me quedan pocos para jubilarme. Pero bueno, luego eso lo pondré, ¿no? Ahí, ¿entendéis? Bueno, ahora vamos al asunto del tema del que vamos a hablar, que es la historia cultural del humanismo, Entonces, yo escribí un libro que se llama Historia Cultural del Humanismo, que es este, ¿vale? Bueno, este libro yo lo escribí en el año 2009, y antes había escrito otros y después he seguido escribiendo otros. Entonces, si yo no digo otra cosa, todos los libros que yo voy a mencionar y de los que voy a hablar están disponibles online y os los podéis descargar. Escribiendo en Google Jacinto Choza, coma, y el título del libro. Os aparece una página que aparece el libro con un PDF. Y os lo bajáis si queréis y lo tenéis. De manera que, y luego lo podéis manejar en vuestro ordenador. Y de hecho, he cargado más libros míos. Hay tres países que ha descargado el PDF, muchos que son Colombia, México y España. Esos son los tres países de donde han descargado. Y este libro, de los que yo tengo en las web, es el segundo libro más veces visitado y descargado. O sea que le interesa a mucha gente esto, ¿vale? Es como un esquema, un esqueleto o una estructura de otras. Voy a exponer en estos
lunes, martes, miércoles y jueves, en estos 4 días aquí, ¿no? ¿Qué es la historia cultural del humanismo y por qué está dividida en esos 3 periodos que Rafael ha dicho, ¿no? El paleolítico, el neolítico y el postneolítico, ¿eh? El paleolítico es hasta el milenio 15 antes de Cristo, empieza entonces, termina con la Segunda Guerra Mundial, y el postneolítico empieza más o menos, ¿no? Pues después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, humanismo, cómo el hombre ha llegado a tomar conciencia de lo que es él y de el valor que él tiene y que tiene lo humano y todo eso. Pues la historia cultural del humanismo es una historia de eso, ¿no? De cómo el hombre ha llegado a tener la conciencia que tiene de él ahora mismo. Cómo hemos llegado a creer que el hombre tiene un valor infinito y que tiene dignidad, y que todos somos iguales, y que hay unos derechos humanos que proclaman la igualdad en dignidad de todos los hombres, lo cual permite reclamarlos en aquellos sitios y ante aquellas situaciones en que no le es reconocido algo que está proclamado. Digamos, la conciencia de hasta qué punto todos somos iguales y la dignidad que todos tenemos nos lleva a trabajar mucho para reconocer y brindar a los hombres esa, digamos, tratarlos con el respeto y el amor que merecen dado su dignidad y su valor. Yo, cuando he llegado ayer al aeropuerto, de la televisión del aeropuerto estaba diciendo sobre los grupos beta de ayuda a los migrantes, después de haber trabajado yo y estudiado también el tema de las migraciones, me quedé muy impresionado por lo que hace esa gente, ¿no? Y luego, cuando esta mañana en la televisión he estado viendo también todo el voluntariado y todos los sistemas de ayuda humanitaria que se están prestando, uno, a la gente que ha sufrido los desastres de Baja California, y dos, a la gente que está sufriendo todos los desastres del Estado Islámico, las invasiones del Estado Islámico en Siria. Entonces, ¿qué cantidad, es decir, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo México está dedicando a eso, ¿no? Me ha emocionado mucho, ¿no? A contar, ¿no? En este libro, ¿no? Veréis, el libro y el seminario está dividido en como... yo voy a dar 4 seminarios, ¿eh? Y el libro está dividido en las siguientes partes, ¿no? O sea, uno, bueno, más bien lo que es el hombre y la conciencia que el hombre tiene de sí mismo, neolítico, en la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay un historiador australiano que se llama Gordon Child, que murió en los años 60, que escribió unos libros que fueron muy famosos y que los estudiantes de historia conocéis de sobra, que se titula La Revolución Neolítica. Y entonces él dice que en ese libro, que luego ya es clásico y queda como una cosa ya básica para el resto de son cosas así, Gordon Child dice que el neolítico se caracteriza por 3 factores fundamentales que están conectados entre sí, que son... el tránsito de una economía de subsistencia a una economía de producción. O sea, el tránsito de la caza y la pesca a la agricultura. No pasar de buscar el alimento donde se encuentre a producirlo y producir el que yo necesito. Pues ese es el paso de una economía de subsistencia a merced de la naturaleza y de lo que ocurra a una economía de producción, que es yo voy a los asentamientos urbanos. O sea, la aparición de las ciudades. Antes de, en el paleolítico, la gente son nómadas, ¿eh? Son nómadas como los Sioux de las praderas americanas, tienen sus tiendas y van donde hay caza, ¿eh? A partir del neolítico y en relación con el nacimiento de la agricultura, aparece lo que es el nacimiento de la ciudad, ¿eh? El nacimiento de la ciudad es donde se agrupan un montón de gente y... Los grupos humanos en el paleolítico son de unos 50 personas, no más. ¿Eh? Si habéis visto las películas de indios, se forman 2.000 o 3.000, pero luego se separan y esos pequeños grupos van funcionando, ¿no?
las redes sí empezaba a aparecer grupos de gente que viven juntas mucho tiempo establemente, y eso, digamos, eso se llama los asentamientos urbanos y la aparición de las ciudades. Viven allí y trabajan allí. Y el tercer factor, junto a la economía de producción y los asentamientos urbanos, cuando hay 3.000 personas que viven en, o 4.000 o 5.000 que viven en un mismo sitio, pues la gente tiene que comunicarse las cosas como por escrito. Para que os hagáis una idea de cómo era la vida en el Paleolítico, o sea, antes del Neolítico, en el Paleolítico no se usaba mucho el lenguaje como lo usamos ahora. Desde luego no había escritura y no había lo que ahora llamamos un lenguaje predicativo. O sea, no se utilizaba el lenguaje para almacenar y transmitir información. ¿Por qué no se usaba el lenguaje para recoger y transmitir información? Porque no hacía falta. Porque en el Paleolítico, si lo que viven gente que son grupos de 50 personas, pues todo lo que hace todo el mundo lo ven todos los demás y todas las tareas que hacen falta realizar son tareas domésticas. Y las tareas domésticas, pues se aprenden todas por imitación, tanto en el Paleolítico como en el siglo XXI. ¿Está leyendo un manual de instrucciones? No, ¿verdad? ¿Alguna vez ha aprendido alguien a hacer una omelette leyendo un manual de instrucciones? No, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien ha aprendido a cepillarse los dientes o a ponerse el pijama leyendo un manual de instrucciones? ¿Verdad que no? No, ¿eh? ¿Alguien ha aprendido a conducir un coche alguna vez leyendo un manual de instrucciones? ¿Verdad que no? Bueno, pues en el Paleolítico no había lenguaje predicativo, que es el que yo estoy utilizando para dar una conferencia. No se daban conferencias y no hacía falta dar conferencias. ¿Por qué? Pues porque no había tanta división del trabajo como ahora, todas las tareas eran domésticas y las tareas domésticas, entonces, como ahora, no requieren del lenguaje para transmitirse. ¿Vale? Se transmiten por imitación y por eso no hay lenguaje predicativo, como este tipo. Hay lenguaje de símbolos, lenguaje de gestos, lenguaje de, pero no predicativo. Ya veremos cómo se desarrolla en la tercera de las sesiones, cómo se va desarrollando, o sea, el lenguaje, hasta aparecer el lenguaje tal y como lo usamos ahora. Bueno. De las ciudades y desarrollo de las ciudades, que ya veremos por qué, nacimiento y desarrollo de la escritura. Entonces, en virtud de la conjunción y el desarrollo de esos tres factores, se produce un tipo de idea de la humanitas, de lo que es la humanidad y de lo que es el ser humano, que es la que tenemos ahora. Bueno, el neolítico, digo, se considera que. Yo considero, pero hay muchos autores, no, bueno, muchos, cada vez más, que consideran que el neolítico termina con la Segunda Guerra Mundial, y que se le empieza a llamar de otra manera al periodo que va después del siglo XX. Los geólogos, que son los que le ponen nombre a las eras geológicas y a los tiempos, ya hace tiempo que están hablando de lo que ellos le llaman el antropoceno. El nombre a la cera, y entonces los sociólogos les llaman por neolítico o tal, pero bueno, no sé cómo acabarán llamándole, ¿no? Pero ¿qué pasa en el hombre, lo antropoceno? Los geólogos dan nombre a era geológica y los historiadores a épocas culturales, ¿no? Entonces habrá que darle otro nombre a esto, que de momento le podemos llamar por neolítico. ¿Por qué postneolítico? Porque desaparecen los tres factores que determinan la aparición del neolítico. Si el neolítico nace porque aparece una economía de producción y aparece la escritura, el neolítico, cuando desaparece la economía de producción, desaparece la ciudad y desaparece la escritura. ¿Cuándo ocurre eso? Yo diría, eso ocurre a lo largo del siglo XX. A lo largo del siglo XX, digamos, bueno, desde el punto de vista económico, para que os hagáis una idea de lo bien delimitado que están los periodos, en el paleolítico el bien raíz es la mujer
En el neolítico el bien raíz es la tierra y en el postneolítico el bien raíz es el dinero. Eso cambia y determina la estructura y el funcionamiento de la sociedad de una manera tremenda. Y la manera de pensar también. Y ya veremos cómo, ya veremos por qué pasa eso, ¿no? Bueno, la economía de producción desaparece el bien raíz, deja de ser la tierra y empieza a ser el dinero, lo que es un cambio muy gordo y ya veremos por qué. Y entonces se pasa de una economía de producción a una economía, bueno, de consumo, una economía de bienestar, de todas esas maneras se le llama, y luego ya veremos las diferencias que hay gordas con eso, ¿vale? En cuanto a la ciudad aparece en el neolítico y desaparece en el siglo XX. Una de las definiciones más clásicas de ciudad es una relación social integrada con centro y límites. ¿Vale? Las ciudades paleolíticas no solo tienen, vaya si tienen límite, tienen muralla. Y las ciudades medievales también. Las murallas de las ciudades empiezan a romperse en el siglo XVIII. En Europa, en el siglo XX, las ciudades dejan de tener límite y en el siglo XXI dejan de tener centro. Y hace mucho que han dejado de ser una relación social integrada. La gente que vive en una ciudad no vive en la ciudad porque tiene relación con la gente que vive en esa ciudad. Recogen el trigo, lo almacenan, dictan sentencias, enseñan y tal, todo eso. No. La gente que vive en una ciudad tiene que ver y se dedica al cobre, tiene que ver, si vive aquí o se dedica al hierro, pues entonces tiene que ver con la gente del hierro, no sé cuál es el universo del hierro, y aquí no hay cobre, pero creo, sí que hay cobre. Bueno, pues México, bueno, pues si aquí hay alguien que se dedica, al cobre, aunque viva en Monterrey, ese tío o esa persona con quien está en relación es... con la gente del sur de Perú, del norte de Chile y de Indonesia, que son, digamos, los productores de cobre, y con Nueva York, que es donde está la cotización del cobre, ¿no? Y vive pendiente de qué. China y los países de Asia están haciendo del cobre para todo el desarrollo urbanístico de ellos, ¿no? De manera que, ¿qué relación social integrada? La ciudad no es una relación social integrada y, por lo tanto, uno, no tiene límite. Dos, no es una relación social integrada y, tres, no tiene centro. Lo que era ciudad, primero se sustituye por lo que luego se empieza a llamar área metropolitana y luego empieza a sustituirse todavía más por lo que se llama ordenación del territorio. Todavía en América del Sur y del Norte hay diferencia entre el campo y la ciudad, en Europa no la hay. Y eso que Europa tiene todavía tiene muy poca población, pero Europa es muy pequeña. Digamos, no hay diferencia entre ciudad y campo. La ciudad ha desaparecido. Y la única ciudad es el cosmos global. El tío que vive en Monterrey y se dedica al cobre, tiene relación y se comunica por correo electrónico con los tíos que están en el sur de Perú, en el norte de Chile, Bolivia, Indonesia, y lo mira. Y vive pendiente de eso. ¿Veis, no? Eso es la noción de aldea global, pero no ciudad. Entonces, y luego, sobre todo para que os hagáis una idea de, vamos a ver, de lo que es la riqueza, se dice. Bueno, vosotros habéis leído de niño cuentos de Pulgarcito o La Bella Durmiente, o habéis leído cuentos infantiles de eso. Vale, en esos cuentos infantiles, normalmente un niño es pobre o una niña es pobre y entonces luego hasta que encuentra un príncipe y se casa con él, o el príncipe es rico y es rico porque o bien el niño pobre es hijo de un labrador, de un leñador que no tiene dinero, pero al final el niño es rico y encuentra un tesoro, o un ogro tiene un tesoro. No son así los cuentos. Bueno, eso es porque los cuentos de hadas infantiles están escritos por autores de época en que estoy diciendo el bien raíz es la tierra, y entonces la riqueza se mide por metales, en la época del mercantilismo.
y de la fisiocracia. Y un hombre rico es un hombre que tiene muchas tierras, como aparece en los cuentos de hadas, y tiene tesoros, y tiene, digamos, joyas, y si habéis visto los cuentos de King de la India o de Kipling y tal, ¿no? Pues el niño que se cae en una persona rica. ¿Quién diríais que es el hombre más rico del mundo? Vuestro amigo y paisano Slim, ¿no? Que lo es. Bueno, Slim, que es el tío más rico del mundo, ¿por qué tiene el tío que es el hombre más rico del mundo? No tiene, bueno, a lo mejor tiene tierra, o no tiene cofres llenos de oro, a lo mejor lo tiene, pero no es el hombre más rico del mundo por eso, ¿no? Es el hombre más rico del mundo porque tiene valores. ¿Y qué son valores? Sobre todo dinero, valores que se miden en dinero. Su riqueza es de no sé cuántos miles de millones de dólares. Bueno, todavía no hay cuentos infantiles en que el príncipe es el hijo de Carlos Slim, ¿eh? Pero ¿se llama Carlos o no? Sí, ¿no? Pero bueno, ya lo sabrá, pero ahora ser rico quiere decir otra cosa. Bueno, pues se supera la economía, se supera la ciudad, se supera la escritura, no porque el alfabeto y la escritura alfabética haya desaparecido, sino porque el volumen de comunicación y de información transmitida por vía no alfabética es mayor que la transmitida por vía alfabética. ¿Qué es una vía no alfabética? Los videojuegos, las páginas web. Las páginas web mezclan lo alfabético y lo no alfabético, pero digamos, las táctiles prescinden completamente del alfabeto, pueden prescindir completamente del alfabeto e ir sustituyendo el alfabeto por toda la iconografía, ¿no? ¿Desaparece la escritura? No desaparece, pero no juega un papel tan importante y decisivo en la constitución y en la formación del ser humano y en la concepción del hombre como lo ha jugado en el neolítico. ¿Veis? Bueno, por eso la historia cultural del humanismo está dividido como en esto. ¿Cómo se expresa la idea del hombre en el plano de la economía? Uno. Dos. ¿Cómo se expresa la idea del hombre en el plano de la urbanístico de la ciudad? Y tres. ¿Cómo se expresa la idea del hombre en el plano de la comunicación y la escritura? ¿Vale? Y cuatro. ¿Cómo se vive o se concibe o se la unidad del ser humano dentro de la comunicación de todos con todos? Bueno, pues este libro, el seminario va de eso, ¿vale? Entonces, hoy de lo que voy a hablar es de cómo se forma la idea de el hombre y la palabra hombre y el valor y la dignidad del hombre y todo eso, ¿vale? Yo tengo de tiempo hasta la 1:30, ¿no? Por lo menos, ¿vale? Mañana hablaremos de cómo se expresa y se apoya y tiene lugar la realización de esa idea de hombre en el orden de la economía y en el orden de la ciudad urbanístico. En el orden de la economía, el valor del hombre se expresa porque el hombre, querer ser hombre en el plano económico quiere decir querer ser rico. Bueno, vamos a ver, o si no, para que no, eso puede sonar mal. Querer vivir cómodamente, vamos, ¿no? O querer tener unos medios de vida bien, ¿no? Querer ser hombre y el valor del hombre tiene que ver con eso. El valor y la dignidad del hombre también, desde el punto de vista urbanístico, bueno, tanto es así con el plano económico que a nosotros nos sentimos en la obligación de, si alguien no tiene recursos económicos, a buscar la manera de dárselo. ¿Por qué? Porque entendemos que no se puede ser hombre de una manera plena y adecuada si no tiene unos recursos económicos. Y por eso nos parece que es tan importante la justicia y darle a la gente por lo menos un nivel, ¿no? Hombre. Y el valor del hombre se expresa en el terreno de la economía de esa manera, ¿vale? La gente necesita medios y una serie de medios para vivir y unos medios diferentes en cada época, ¿vale? Segundo, en el orden urbanístico de la ciudad, el valor del hombre, el sentido de lo que es el hombre y la concepción de lo que es el hombre, la gente, por así decirlo, bueno, necesita, parece que
que atenta contra... Ahora, nos lo parece ahora, no en el neolítico, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he estado una semana ahora en Perú. Yo sé que en Perú, Fujimori, que fue un presidente que hubo en Perú hace como casi más de 20 años y que estuvo como dos legislaturas, y que, bueno, Fujimori dotó al Perú de una serie de cosas, de tal forma que a partir de Fujimori en Perú, todo el mundo tiene en su casa agua corriente, luz eléctrica y alcantarillado. Todo el mundo. Yo creo que eso México lo logró antes, y no sé qué presidente lograría eso en México. Yo creo que sí. O por lo menos, además, en México, yo he leído que hay un programa de vivienda tal que en México todo el mundo tiene una vivienda, en cualquier sitio. Bueno, igual no es verdad, pero yo he leído eso, o sea, no es verdad, ¿o qué? ¿Eh? Yo he leído eso. Lo que sí sé y he leído es que Modi, el jefe del Estado o del gobierno indio ahora, tiene en su programa ponerle a todos los indios en sus casas luz, agua corriente y alcantarillado. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Si alguno de vosotros habéis estado en la India, o habéis visto películas de la India, o habéis leído novelas sobre la India, sabréis que los indios hacen sus necesidades en el río, o en la calle, y que no tienen luz, y que no tienen agua, y que eso tiene que ver con que hay muchas enfermedades y tal, y todo eso. ¿Eh? Y sabéis que India tiene mucha más población que América entera, desde Canadá hasta la Tierra de Fuego. La India son 1.300 millones de habitantes y América no tiene 1.000. ¿Vale? Y digamos, comparando lo que es yo, la población mexicana o la población peruana con la población de la India, pues digo, los peruanos y los mexicanos son reyes comparado con la media, digo, de los mexicanos comparado con la media de los indios, ¿no? Bueno, entonces uno va allí y considera que, y se dice así, que la gente está viviendo en condiciones infrahumanas, ¿no? En la India o en México, dice, no, no, en México, en la periferia, hay gente que vive en condiciones infrahumanas, ¿vale? ¿No decimos eso? Bueno, ¿cómo se define lo humano para decir que estos están por debajo de lo humano? ¿Eh? Bueno, pues digo, se define en cada época de una manera diferente. Y en cada época de una manera diferente hay que alcanzar un nivel para que la gente tenga ese nivel en lo que se refiere a riqueza, en lo que se refiere a vivienda y en lo que se refiere a capacidad de comunicación con los demás. Porque eso es lo que determina lo humano. Bueno, pues la historia cultural del humanismo es la historia de eso. Sí, de cómo se ha ido formando esa idea al llegar al nivel que tenemos ahora de lo que es lo humano y de lo que es la dignidad humana. Bueno, pues esto yo diría, para que tengáis una idea, yo hace como dos o semanas di por videoconferencia una conferencia en un congreso en el College de la Universidad de Virginia en Wake, que yo tenía que haber ido, pero no pude asistir. Y de aquí estuvo la profesora Dora Estela Rodríguez, que no sé si está aquí o no, no está. Pero bueno, ella estuvo allí. Y entonces yo, ahí en esa conferencia, pues... genial. Ya, bueno, veréis.
¿Qué pasa? ¿Qué? Ya. Ah, no lo veíais vosotros. Yo sí, pero vosotros no. Está bien. Vale, vale. Bueno, entonces, solo ¿cómo empieza la historia? Pues la historia esta empieza con la aparición del hombre. ¿Cuándo y dónde empieza el hombre? Ah, por cierto, el hombre aparece hace 150.000 años y ya no se está quieto nunca. Entonces empieza a moverse por todas partes. Entonces, el ser humano aparece, se supone que hace 150.000 años, en una zona del África que es entre Sudán, vamos a decir Sudán. ¿Sabéis dónde está Sudán? ¿Lo ponéis en la cabeza, Sudán? O digamos que hacia el África central, hacia la derecha, centro-derecha de África, hacia el cuerno de África, hacia donde está, por ahí, más o menos, ahí aparece los primeros individuos de la especie humana, que parece una hembra, la Eva negra llamada, y un macho que parece ser que todos los actuales que existimos llevamos el ADN mitocondrial de esa Eva y un cromosoma ahí de aquel Adán, ¿no? Bueno, entonces esos tíos aparecen hace 150.000 años, como ve aquí en el cuadro 1, y esos tíos se mueven hacia tres sitios. Un grupo se va hacia el África sur occidental, al Kalahari, donde están ahora los hotentotes y están los bosquimanos y tal, que se supone es el grupo humano más antiguo de todos los que hay, con la cultura más antigua de todos los que hay, de hace 150.000 años, ¿vale? Luego hay un segundo grupo que emigran hacia el África central y occidental, que es el territorio Níger-Congo, que es el actual Bantúes, y que se expanden por toda África central y se mezclan con África del Sur y África vital, pero bueno, son gente genéticamente diferenciada, ¿vale? Y en la mitad norte de África quedan los que se llaman los nilo-saharianos, que ocupan pues desde Marruecos hasta Egipto, ¿vale? Esos son los tres grupos que se mueven y que desde el año 150.000 que aparecen hasta el año 100.000 haciendo sus cosas, vamos, ¿no? Viven, comen, cazan y tal, ¿no? Bueno. Luego os diré qué poblaciones hay, qué volumen de gente hay ahí. Esta gente, los nilo-saharianos, hacia el año 80.000, el milenio 80, salen de África por el cuerno de África, entre Somalia y Arabia. Ahí hay un estrecho, hay una zona que se estrecha, que se llama el estrecho de Bab el Mandeb, que hace 100.000 años tenía agua también, pero muy poquita. Y entonces eso, ahí había una. Y entonces ahí se van, hay unos grupos pequeños, probablemente de 50 tíos de esos, de unas cuantas familias, que salen de ahí y se van a Arabia. O sea, de una vez que se van al sur de Arabia. Y luego hay otros tíos que salen por Egipto, por lo que ahora es el canal de Suez, lo cruzan y bueno, pues ahí están, ¿no? Entonces esos tíos, que son nilo-saharianos genéticamente, pues uno, dos, ¿cómo se puebla el planeta? Y estos tíos se van. Uno, mentalmente veis todo lo que es el sur de Arabia y se recorre por el mar, bordeando la costa, pues bordeáis la costa de Arabia y cuando se llega al mar lo que hay es Irán, luego Irak, después Pakistán, luego la India. Y si seguís costeando eso, después de la India se llega al otro lado de la India, que hay Bangladesh, al otro lado que hay pues Indonesia y tal. Hace 80.000 años todas esas islas de Indonesia hasta Australia no eran islas, sino que el nivel del mar estaba muchísimo digamos muchísimo más bajo. ¿Más bajo por qué? Porque había lo que se llama la edad del hielo. ¿Habéis visto en los vídeos lo que es la edad del hielo? Los dibujos animados, yo he visto eso mucho con mi hija. Y entonces ahí aparece. Bueno, y ahora habéis oído hablar de cambio climático, de calentamiento del planeta, que va a subir el nivel del mar y tal. Bueno, pues en aquella época el nivel del mar era muy bajo. De manera que algunos geólogos dicen que el nivel del mar desde el milenio 15 hasta el milenio 4
ha subido 120 metros de media en el planeta. Imaginaos lo que es 120 metros de agua, es muchísimo, ¿no? ¿Eh? Si eso estaba, ha subido 120 metros, al subir 120 metros, por ejemplo, Japón se convierte en una isla separada de Asia. Por ejemplo, Indonesia se convierte en un montón de islas. Australia se separa de Timor, que ya no existe el estrecho de Torres, sino que lo que existe es tierra, ¿no? Bueno, entonces, en el milenio 80, 70, esa gente va recorriendo por ahí, ¡bum!, y se va hasta Australia, siguiendo el mar. Eso es un grupo. Otro grupo de los que llegan a Arabia tiran para arriba y llegan a Turquía. Os situáis en Turquía. Y de Turquía pues pasan a Grecia y de Grecia cogen dos entradas naturales a Europa desde Asia, una entrada natural desde Asia a Europa, que es el Danubio. El Danubio es un río que va desde Francia hasta el Mar Negro y es el más largo de Europa. Pues entonces, por ahí la gente siguiendo el Danubio va. Y otro río es el Rin, desde mitad de Europa hasta Francia. Y luego hay otro natural, que es la costa. La costa de Turquía, la costa de Grecia, la costa de los... ¿Cuál es el país que hay encima de Grecia ahora, no? ¿No? O Croacia, o Italia, Eslovenia, después de Italia, ¿qué hay? Francia, y después, ¿qué hay? España, ¿no? Y Portugal. Bueno, pues hay. Esos tíos del Nilo Sahariano se van en el milenio 60 o 70 hasta Australia. En el milenio 40 hasta España. Y hay otra rama que tira para el norte y llega a Asia Central y Asia del Norte hasta Siberia y la península de Kamchatka, os situáis, y el estrecho de Bering y Alaska. Esos tíos, hacia el año, al milenio 30, digamos, se expanden por ahí y en el milenio 30, digamos, Alaska está unido por tierra con el estrecho de Bering. O sea, no hay estrecho de Bering, lo que hay es tierra, digamos. Y entonces llegan hacia el milenio 30, esos tíos nilo-saharianos llegan a América. Hombre, se han pasado 30.000 años en Asia, en Siberia y en el centro, ¿no? Y entonces esa gente, después de 30 milenios en Asia, pues pasan a América y son los pobladores de América. Bueno, entonces, para que tengáis primero estoy diciendo para que os hagáis una idea cronológica de por dónde van y en qué época y tal, y quiénes son y qué nombres tienen y tal, ¿no? Luego, vamos a ver, estos tíos, cuando llegan a América, vamos a ver qué pasa. Aquí. Bueno, estos tíos se distribuyen más o menos como pone en este cuadro. Se distribuyen en Oriente Medio, en el Paleolítico, los que he dicho, ni los saharianos, caucásicos y semitas. Y en el Neolítico, afroasiáticos, semitas, sumerios. Y en la Edad de los Metales, calcolítico, asirios, babilonios y egipcios, y los mongoloides. Toda la gente, lo que son los turcos, los hunos, atila, tal, todo eso. Entonces esa gente desarrolla esas culturas, esas lenguas y tal en Oriente Medio. En Europa, esto, indoeuropeos, turcos, griegos, romanos, mongoles, tal, todos esos. Los invasores que llegan de Asia Central. En el sur de Asia y en Australasia, pues estos tíos forman los grupos culturales de los malayos, polinesios, micronesios, y ahí también se mezclan con indoeuropeos. En Asia Central y Asia del Norte, japoneses, coreanos y siberianos. Y en Australia, pues esos grupos, ¿vale? Lo que pasa es que vais viendo los periodos en los que esa gente está, en qué sitio, cómo se llaman, qué cultura hacen, ¿no? Bueno, entonces esa gente se desarrolla según el factor fundamental y más importante de la historia humana, con mucha diferencia sobre cualquier otro, es la demografía.
el número de gente que hay. O sea, el número de gente que hay es el factor más determinante, con mucho, sobre cualquier otro. Solamente fijaos eso. En el año 10.000 antes de Cristo, los demógrafos calculan que hay 6 millones de personas en todo el mundo. O sea, primero, calculan que salen de África no más de 1.000 personas. En ningún caso. Y que hace 80.000 años. Y que entre 80.000 años y 10.000 años, o sea, en el 70.000, esa gente ha pasado de 1.000 personas a 6 millones. ¿Lo veis ahí? Entre el año 10.000 antes de Cristo y el año cero, o sea, cuando empieza la historia, ese grupo ha pasado de ser 6 millones a ser 252 millones. ¿Veis? En el año 1750, que es cuando empieza la revolución industrial, esos 252 millones han pasado a ser 771 millones. Y actualmente, después de que la primera revolución industrial, que termina, se supone, en 1950, cuando acaba la Guerra Mundial, entonces pasan de ser 771 a 2.350 millones. Se ha multiplicado por más de 3. Y con la segunda o tercera, tercera revolución industrial, desde el año 1950 al 2000, vuelve a multiplicarse por más de 3. Bueno, vamos a ver. Trabajando con esta escala, que es la totalidad de la especie humana a lo largo de toda su existencia, entonces empieza uno a adquirir una idea y unas cosas, digamos, de lo que es el ser humano, que uno no la tiene si no trabaja con esta escala. Bueno, la primera idea que os digo, que os va a chocar y que no vais a ser capaz de creerosla, a pesar de que estáis viendo esta cifra aquí, porque culturalmente la mayoría, los más jóvenes todavía no, pero los que tengáis más de 30 años no os vais a creer esto. Los que tengáis menos de 30, sí. Vamos a ver. El tío que hace estos cuadros, que es un demógrafo italiano, por cierto, del Centro Sinistra, profesor de la Universidad de Firenze, del Centro Sinistra, quiero decir, para que no os entre sospecha de que sea un fascista o tal. Este es un tío de la izquierda italiana, Massimo Livivacci, que es de los tíos demógrafos más prestigiosos del mundo vivo y tal. Bueno, cuando el tío construye estos cuadros y cómo trabajan los demógrafos actuales, que ellos no, fijaos qué concepto más genial, trabaja años vividos en el último apartado de todo, abajo. ¿Cuántos años por persona se han vivido en cada periodo? ¿Por qué? Porque si veis el... esperanza de vida, el apartado 3 por abajo, la esperanza de vida en el paleolítico es de 20 años. Y la gente en el paleolítico no vive más de 20 años. Son grupos de 50 personas que viven como mucho 20 años. Por eso, vamos a ver, el bien raíz en el paleolítico es la mujer, porque los grupos de cazadores-recolectores de 50 personas con una vida media de 20 años, hace falta que nazcan 3 niñas por mujer fértil para que el grupo sobreviva, si no, no sobrevive. Y por eso la mujer es el bien rey. Por eso la mujer se adora, se roba, todo. Y las Venus paleolíticas aparecen como representaciones de mujeres destacando lo que es lo más valioso de la mujer y lo que se ve de la mujer, que es el rendimiento reproductivo. Unos pechos muy abultados, unas caderas, una vulva, tal, todo eso. ¿Por qué? Porque, bueno, el bien raíz es la mujer. ¿Por qué? Porque la gente se muere y si no nace 3 niñas por mujer. Bueno, la gente tiene 20 años de vida. A lo largo del neolítico se pasa de 20 a 22. Se mantiene durante toda la historia hasta después de la revolución industrial. Solo fijaos una cosa, Después de la revolución industrial, la expectativa de vida pasa de los 22 años a los 35. Casi un 100%.
y de los 35 vuelve a duplicarse en la tercera revolución industrial. Yo no sé cuál es la expectativa media de vida ahora mismo en México o en América en general. En España es de 80 años. No sé cuál es la media europea tampoco, pero en España es de 80 años. Bueno, España, lo que me da mucho orgullo, es un país excepcional en eso, porque España es el país con menos mortalidad infantil del mundo, que hace que suba mucho la media. Y que dice que el sistema sanitario es bueno, muy bueno. Aunque, de todas formas, quiero deciros que lo fundamental para aumentar la expectativa media de vida y que efectivamente tiene que ver con la segunda revolución industrial, de ninguna manera es el desarrollo de la medicina. De ninguna manera, sino que es el desarrollo del Estado, de la administración pública y el de la ingeniería. Porque los dos factores que han permitido duplicar o multiplicar, perdón, la expectativa media de vida de las personas han sido, uno, la industria del frío, los frigoríficos y la conservación de alimentos. Y dos, los sistemas de saneamiento urbano. Eso es lo que de pronto elimina las epidemias y eso es lo que hace que la gente muera. La gente muere de epidemia. O, vamos a ver, la gente muere de enfermedades. Pero las enfermedades que no son epidemia matan a muy poca gente. Cuando una enfermedad mata a mucha gente se llama epidemia. ¿Eh? Y las epidemias, digamos, están muy vinculadas a la alimentación y a la higiene. Y la conservación de la alimentación tiene que ver con la ingeniería del frío y la higiene tiene que ver con el sistema de alcantarillado. Yo no me explico cómo es posible que el crecimiento demográfico en la India sea el que es cuando no hay ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, ahí va. Bueno, pues ahora lo que no os vais a creer de lo que dice este Massimo Livivacci del Centro Sinistra Italiano. Dice, bueno, vosotros veis aquí lo que ha sido todo el desarrollo demográfico de la humanidad desde hace 150.000 años, dice, bueno, y lo que es obvio, dice, es que es imposible que el progreso demográfico sea solamente demográfico. Esto, los que tenéis más de 30 años, no os lo podéis creer, porque estáis en contra de la idea de progreso. No sois capaces de creer que la humanidad va progresando, pero los que tenéis menos de 20 años o menos de 30 años, sí que os lo podéis creer, ¿no? Sobre todo, pero los que no os lo podéis creer, porque la valoración os impide creer una cosa que racionalmente aparece como clara, que son las formas de decir, bueno, pues vamos a ver, algo pasa, pero ¿por qué es imposible que el progreso demográfico sea solamente demográfico? Porque la gente, si hay mucha gente, esa gente come y hace cosas y se comunica y dice y tal, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, pero entonces en la India no ha habido progreso. Bueno, un momento, en la India, por lo menos hasta aquí, hasta 1950, sí. Lo que es la revolución urbana y lo que es eso en la India sí que se ha dado. Y en China también. Bueno, el asunto está en más de la mitad de vosotros no cree en el progreso. Y sin embargo lo ha habido, lo está habiendo y no deja de haber. Claro que podéis creer, bueno, pero ya está, a partir de ahora todo entraremos en decadencia tremenda y tal, que te lo has creído. Ni hablar. O sea, queráis o no queráis, seáis capaces de aceptarlo o no, va a seguir habiendo progreso demográfico y no solamente demográfico. ¿Por qué? Porque es imposible que el progreso demográfico sea solamente demográfico. Con lo cual, vamos a ver, aunque ahora, culturalmente y según las zonas geográficas, no seáis capaces de creer en el progreso, aviso que lo hay. Y además aviso que este libro está escrito desde ese punto de vista, de simplemente levantar acta de un progreso que lo hay. Independientemente de eso, yo soy optimista, muy optimista. Pero no porque sea, bueno, la razón fundamental por la cual yo soy optimista, muy, muy, muy optimista, es que mi madre lo era. Y yo soy una calcamonía de mi madre, ¿vale? Genéticamente.
Y entonces yo soy como, mi madre solo veía el aspecto positivo de las cosas y yo también. Solo veo el aspecto positivo, lo cual me lleva a mucho disgusto, porque no veo el mal, no veo lo malo. Eso, pero bueno, entonces, ahí tenéis un poco. Vamos a ver. ¿Veis los progresos que yo os he ido diciendo? Demográficos. Bueno. Aquí está esa demografía, perdón, todavía. Se distribuye así en el planeta. Desde 6 millones o 200 millones que hay al comenzar la historia en el, todo el mundo, digamos, en el año cero, en Asia hay 95, en Europa 19, en la URSS, antigua URSS 13, en África 17, en América 8 y en Oceanía 1. Fijaos cómo ese proceso demográfico se va produciendo hasta llegar al 1500. Mirad en América qué pasa. En América, en 1500 hay una población de 42 millones y en 1600 de 13 y en 1700 de 12. ¿Ahí qué ha pasado? Ahí ha pasado las epidemias de enfermedades, virus y sobre todo que traen los españoles y los portugueses y los ingleses que arrasan con una población autóctona que no tiene defensas. Y entonces, ¿veis la demografía americana entre 1500, 1600 y 1700? Aida, ¿qué te pasa? ¿La ves? Es que se me ha movido la. Donde pone América está donde pone África, en realidad. Se me ha movido, perdón. Debajo de África es donde pone América, ¿veis? A América le pasa eso, ¿eh? Entonces, ahí hay. Luego, ahí en América, donde veis el crecimiento de la población, uno de los factores más importantes del crecimiento demográfico de América es el crecimiento de la población negra en América del Norte. Es brutal el crecimiento de la población negra en América del Norte. ¿Por qué? Porque en América del Norte la revolución industrial empieza antes. El alcantarillado, todo eso, los negros emigran masivamente del sur al norte y entonces el índice de natalidad de la población negra en Estados Unidos y Canadá es brutal. Bueno, también es verdad que en Estados Unidos y Canadá hay como más negros que en el resto de América. Más o menos un tercio de los esclavos negros llegan a América del Norte y otros dos tercios, sobre todo al Caribe y luego a América del Sur y sobre todo a Brasil, que actualmente es la nación del mundo con mayor población negra con diferencia. Quiero decir con diferencia porque la siguiente país del mundo con mayoría, con un volumen grande de población negra es Nigeria, pero Nigeria tiene casi la mitad de población que tiene Brasil. De manera, y lo que es la cultura, fijaos el asunto, América recoge, cuando en 1500 América recoge a los inmigrantes, vamos a ver si os digo esto bien, ¿no? Para que tengáis estos datos aquí. Bueno, migraciones neolíticas en Eurasia, eso no interesa mucho, pero esos son los focos de las culturas que se forman en los países euroasiáticos y sobre todo en Europa, son esos, ¿no? Donde se forman sobre todo los europeos que son los que luego llegan a América, ¿vale? Aquí, ¿no? Y antes de eso, los tíos que han entrado en América en el milenio 30, los tíos que han entrado en América en el milenio 30 desarrollan, cuando empieza el neolítico, desarrollan estas culturas. Llegan en el milenio 30, entran y sobre todo ocupan América
por dos caminos fundamentales. Uno, el del interior, el de las montañas rocosas y luego los Andes, y otro, el más importante, el de la costa. Y van costeando desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y entonces ahí forman, cuando llega el Neolítico, después de 20.000 años en América, ellos desarrollan esta escultura, ¿vale? Que ya todo esto a vosotros resulta familiar. Esta escultura, esta gente, insisto, son del grupo, todos estos son del grupo nilo-sahariano. Igual, en principio, que los españoles, portugueses, ingleses que llegan, que son también nilo-saharianos. Lo que no son nilo-saharianos son los esclavos negros. Los esclavos negros que a partir del siglo XV llegan de África son Níger-Congo, bantúes y todo eso, son un grupo genético distinto. Y todo eso se empiezan a mezclar con los de América del Norte, no, pero con los de América del Sur, sí. Y entonces lo que empieza a haber es una afluencia, o sea, América empieza a ser el crisol de las culturas que nacen en África, se separan, se expanden y vuelven a recogerse en América unos 100.000 años después. Ahora. Y han desarrollado culturas americanas, ¿no? Bueno, entonces, cuando llegan los europeos, los europeos lo que se encuentran son estos. Estos que os he dicho, ¿no? Los europeos son gente que se encuentran con los europeos del siglo XVI, del 1500, es gente que ha pasado el neolítico, ha pasado el calcolítico, la época de los metales, ha entrado en época histórica y ha desarrollado mucho todo lo que es la economía de producción, el urbanismo, la ciudad y la escritura. Y han desarrollado muchas más cosas. Entonces, están en una fase neolítica y se encuentran ahí con una distancia cultural tan grande, no son capaces de reconocerse como semejantes. Tanto es así que los aztecas o los incas creen que los españoles son dioses y los españoles discuten si los aztecas y los incas son o no son humanos, personas. Y ahí hay debates teológicos, filosóficos y tal, todo eso. Esto no les ocurre a los españoles ni a los portugueses en la India ni en la China. No dudan de si los chinos son humanos. Y los chinos no se les pasa por la cabeza al emperador de la China ni al de Japón pensar que los españoles o los portugueses son dioses. ¿Por qué no se les pasa por la cabeza? Porque China y Japón en el siglo XVI tienen un poder y un desarrollo administrativo, político y militar equivalente al de los países de Europa. Por lo tanto, digamos, y de hecho no se utiliza en la historia y tal la palabra colonización de Asia o de Japón, porque, perdón, ni China ni Japón fueron nunca colonia portuguesa ni española. Filipinas sí, Filipinas fue colonia española y Timor fue colonia portuguesa, pero China no, ni inglesa. Pusieron un enclave comercial en Macao o en Hong Kong o tal, pero fueran enclaves o en Goa, pero no colonizaron eso. O sea que, para que veáis un poco la fuerza que tiene la diferencia cultural, ser del neolítico o ser de época histórica, ¿vale? Bueno, entonces, ahora, perdón, se me ha ido mucho tiempo, más del que yo esperaba, y apenas, bueno, ya veremos, pero veréis. Vamos a ver. Los europeos desarrollan una idea de humanitas y de la dignidad del hombre que tiene, bueno, los europeos ayudados por y apoyados en los americanos. Porque a partir de 1500, como vais a ver en este cuadro, digamos lo que es el desarrollo de la idea de hombre que ahora tenemos, se desarrolla mucho en Europa y también mucho en América.
y hay como 10 momentos, que eso es el desarrollo de la idea de Humanitas, que es lo que está más desarrollado en el capítulo 1 de este libro. Perdón, en el 1 no, en el 2. ¿Eh? Y cómo nace la idea de Humanitas. Veréis, hasta el paleolítico o el neolítico, la gente tiene una idea de hombre que no se diferencia de la idea de la tribu o de la cultura, quiero decir. Para un tío del paleolítico, paleolítico quiere decir cazadores-recolectores, ¿vale? De manera que cazadores-recolectores son los Sioux y son los Munduruku, ¿eh? Para un Sioux, ser hombre y ser Sioux es lo mismo. O para un Munduruku, ser hombre y ser Munduruku es lo mismo. O no hay diferencia entre la palabra hombre, humano y el nombre de la tribu, es lo mismo. De manera que el que no es de mi tribu, de mi cultura, de mi raza y de mi lengua, no sé lo que es, pero no es hombre, porque hombre es otra cosa. En latín, la misma palabra designa al que es de otra tribu, forastero, y al que es enemigo, que es la palabra hostes. El latín hostes significa las dos cosas, forastero y enemigo. De manera que el que es de otra tribu es mi enemigo. No solo no es hombre, sino que es mi enemigo. Y eso funciona así en otras tribus. Entonces, el paso del paleolítico al neolítico, o bien a lo largo del paleolítico, es el paso por el cual se es capaz de reconocer como semejante, no sabemos si humano o no, a la gente de otras tribus. Y eso cuando estalla y empieza de verdad es en el neolítico cuando empiezan las ciudades. Bueno, yo igual no sé si os estáis cansando mucho o tenéis otras cosas que hacer, pero yo voy a abreviar y a liquidar en 5 minutos para que podáis iros a comer y tal, ¿no? Porque si no, no quiero daros un cierre para que os podáis ir y nos podamos ir a descansar, ¿no? O sea, primero aparece la capacidad de las ciudades, la aceptación de gente de distintas tribus, la formación de la idea de Humanitas como algo que puede englobar a gente de distintas tribus. Luego aparece la idea de Humanitas, que ahí la tenéis en ese cuadro, como el grupo de gente que cree las mismas cosas y está convencido de las mismas cosas, y que hay una especie de nosotros todos de verdad objetiva, que es la unificación ideológica, que es la unificación religiosa, que hace primero Teodosio, luego Carlomagno, luego tal. Entonces ahí se va unificando, la humanidad se unifica, la unifica primero militarmente Alejandro, luego César, el Imperio Romano la unifica jurídicamente y políticamente, el cristianismo la unifica interiormente, metiéndole a la gente las mismas ideas, hasta que en el siglo XVIII la gente dice, bueno, no se puede imponer a la gente la misma idea, ni aunque sea verdad, ¿qué más da? Donde los hombres se reconocen como iguales es en el reconocimiento de la libertad subjetiva. Bueno, entonces eso teóricamente aparece por primera vez en las formulaciones de los teólogos medievales del siglo XIII. Tomás de Aquino, luego lo desarrolla Lutero con la idea del libre examen, la conciencia es la base fundamental de... Y los teólogos y los juristas españoles y portugueses del siglo XVI, después de la, que son los que dicen, no, es que los indios, estos tíos son personas y tienen los mismos derechos y tal. Bueno, eso son formulaciones teóricas, y el primer tío que hace, lo propone eso así, en una constitución para aplicarlo a la realidad es Jefferson. Cuando hace la Constitución de los Estados Unidos y de Virginia, que es la primera declaración universal de derechos humanos, que es reconocer al otro en tanto que una libertad subjetiva, no en tanto que cree lo mismo que yo o no o tal, sino su libertad subjetiva. Eso es 1776. Eso, la segunda reconocimiento de eso que se hace en otro sitio es en Francia, en 1789, con la Revolución Francesa
y la tercera vez que eso se hace es en la independencia de los países latinoamericanos a partir de 1810, que es una proclamación de la libertad subjetiva como el valor fundamental del ser humano. Después de 1810, toda América tiene entera el reconocimiento de la humanidad como el valor de la libertad subjetiva, al menos en teoría. Eso, una declaración teórica universal de esa, la vuelve a ver en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que es la formulación de los derechos humanos como proclamación de la humanidad. La siguiente fase, después de la Segunda Guerra Mundial, es la, después del año 50 y 48, perdón, es la descolonización de los países africanos y asiáticos en 1960 y la proclamación de los derechos humanos país por país en todos los países de África y de Asia. Bueno, esa es la historia de la humanidad como idea proclamada y luego como realización ya en todos los países. Con lo cual, primer capítulo terminado. Mañana vemos cómo es esto en el plano económico y en el plano urbanístico, ¿vale? ¡Ea! ¡A comer!